Hola, muy buenas tardes. Nos encontramos en la vereda de La Gironda porque se está procediendo al trabajo de arreglo de caminos. Para que nos hable de ello está con nosotros nuestro alcalde Jerónimo Guerrero, el concejal de obra Manuel Chacón y el concejal de medio ambiente José López. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Eva. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, nos encontramos aquí en la vereda de La Gironda porque precisamente, si vemos al fondo, hay pues montones de alberos que han sido procedentes de la base de Morón. ¿Cómo ha sido el que vengan de la base de Morón? Bueno, pues hace unos meses, cuando estuvimos en el acto de la celebración de la patrona de la base, que nos invita pues el coronel de la base todos los años, pues nos informó allí de alguna manera pues que por parte de la parte americana, del destacamento americano que hay, se iba a arreglar lo que es la pista de aterrizaje. Una vez que se ha levantado toda la pista de aterrizaje, pues al parecer pues que el suelo que quieren o lo que va debajo del hormigón, pues los americanos quieren otra cosa nueva que ha salido, y entonces les sobraban por parte de la empresa una cantidad de aproximadamente unos 300, 350 camiones de esa horra que es perfecta para el camino. Entonces, lo que estuvimos hablando, a partir de lo que nos enteramos de ahí, aprovechando las buenas relaciones que tenemos con la base, pues intentamos que el coronel mediara un poco con la empresa. Manolo Chacón también ha estado hablando con la empresa, y lo que hemos conseguido es que, en vez de que la empresa pues tirara el albero o lo vendiera a cualquier otro sitio, pues que lo traiga aquí para el arreglo de camino. Estamos hablando de que son prácticamente más de 6.000 metros cúbicos de esa horra, en la cual vamos a empezar en este camino, y ya te digo, nos va a salir totalmente gratis. Hemos valorado aproximadamente en unos 60 o 70 mil euros lo que nos hubiera costado el comprarlo en una cantera, y eso pues unido a las subvenciones que ya estamos recibiendo por parte del arreglo de camino, podemos decir que le vamos a pegar un arreglo a todos los caminos de que llegan al coronil y que salen, para que los agricultores pues tengan pues los caminos bien arreglados, y mucha gente que los utiliza para hacer deporte y demás también. Y todo lo que es importante, a coste cero para el ayuntamiento y coste cero para los agricultores. En ese sentido de que el albero haya sido otorgado por parte de la base al coronil, ¿hay también para otros pueblos? ¿Se ha adelantado el coronil? ¿Cómo así? No, cuando nos enteramos al otro día, pues empezamos a hacer gestiones ya con la base. Incluso había empresas que se los querían llevar para ellos, venderlo y demás, pero entonces lo que hemos mediado un poco con el coronel, que sea el que hable bien en el nombre de nosotros, como las relaciones son buenas desde que llegamos a este equipo gobierno, lo que intentamos era entablar buenas relaciones con la base, pues este es el primer fruto que tenemos, y yo creo que es positivo. Cuando ellos nos piden colaboración, nosotros se la damos, y cuando nosotros se la pedimos a ellos, también nos la dan, y esto quiere decir porque nos vamos a ahorrar un buen dinero que lo van a disfrutar sobre todo los agricultores de este pueblo. ¿Se puede decir que ha sido dicho y hecho? Quiero decir, se dijo que el albero iba a ser para el coronil y así ha sido, al día siguiente, ¿no? Como quien dice. De hecho, ayer me fui precisamente del pleno porque, como bien ha dicho Jerónimo, a través de las buenas relaciones que tenemos con la base, se ha mediado el tema este. Y un amigo mío que tengo allí, que es Rafael Dueña, que en UF de Acciones, el que estuvo retuviendo, que había gente esperando para llevárselo hasta que yo llegase. Y gracias a él y las buenas relaciones de la base tenemos el material aquí. Estamos hablando de más de 300 camiones. Bueno, aquí ya están pasando camiones, se está trabajando ya, ¿no? Sí, se empezó ayer tarde. A las 11:30, 12, estuve hablando con ellos, y a las 3 ya había estado el primer camión aquí. Como dijimos al principio, nos encontramos en la vereda de La Gironda, justo en el cruce del chalet. ¿Hasta dónde llegará el arreglo de este camino? Yo pienso que con el material que estamos trayendo puede coger el camino entero. Yo creo que perfectamente va a coger camino entero. Lo que, como ya he dicho ahora mismo, lo mejor de esto, que a coste cero para el agricultor y coste cero para el ayuntamiento. Ahora hay que hacer otra gestión, que es el extendido y compactado del material. Ya me estoy moviendo por ahí a ver lo que puedo conseguir, que no nos cueste dinero tampoco. Así que ¿El albero es el adecuado para esta carretera o este tipo de arreglo que se quiera hacer? Sí, además, de hecho, tiene las pruebas de compactación que se le hicieron, porque pensaba utilizarlo otra vez en la propia base, pero los americanos, yo, como bien he dicho Jerónimo, hay un material nuevo, por lo visto es una zahorra plástica o algo así, que es la ideal para la pista. Bueno, este es un arreglo de camino, un compromiso. ¿Cuál es el siguiente? Bueno, nosotros estamos arreglando con la primera subvención de la Junta, estamos arreglando lo que es el camino de los Molares, que ya está prácticamente acabado. Se ha arreglado de los Algarves. Con la otra subvención de la Junta también vamos a arreglar lo que es el camino del Bollo.
y el de la manteca también se le va a pegar un repasito a su inicio, y ahora este camino y lo que podamos hacer en el otro camino que también nos sugirieron los agricultores también lo vamos a arreglar. Yo creo que todos los caminos ahora mismo que hay que salen del Coroní, caminos agrícolas y que aprovechan y que tienen tierra los agricultores del Coroní, van a quedar perfectamente arreglados. Bueno, como se dijo en la reunión, el coste es cero en todos los caminos de que se vayan a arreglar, ¿no? Para los agricultores y para el ayuntamiento. En todos los caminos coste cero. Y este que ha salido ya, como ha salido, además coste cero también. Que este no estaba dentro de la subvención. Esto lo hemos buscado ya, como se ha hablado antes, por las buenas relaciones de la base y porque no paramos de movernos, buscando. De todas formas, también Pepe López está conmigo, ¿verdad? Estamos aquí entre los dos llevando el tema para adelante. Él como concejal de medio ambiente y yo como concejal de obra. ¿Desea añadir algo? Bueno, ayer tuvimos una discusión en el pleno que puse asistir vosotros sobre lo que cobraba o dejaba de cobrar un concejal. Estábamos hablando de que un concejal cobraba 1.400 euros, pero lo importante no es lo que cobra un concejal, lo importante es lo que genera ese concejal al ayuntamiento. Estamos hablando que gracias a que Manolo Chacón, por ejemplo, o Pepe, son concejales que están liberados, han podido hacer esta gestión y por 1.400 euros le han ahorrado 70.000 euros. Entonces lo importante no es lo que cobra un concejal, sino lo importante es lo que genera ese concejal para el pueblo. Seguramente si estos dos concejales no estuviesen liberados, tuviesen que estar en su trabajo, hubiésemos perdido estos 70.000 euros que nos hemos ahorrado. Por lo tanto, yo creo que lo importante de un equipo de gobierno es que se trabaje, se mueva, y los que cobran de esto, pues al final de mes pueden decir, a mí yo le he costado al ayuntamiento 1.400 euros, pero le he conseguido al ayuntamiento 70.000, que es lo que yo creo que lo que intentamos explicar ayer pleno. No es lo que cobra un concejal, sino lo que genera para el ayuntamiento. Un concejal que no cobre, que tenga que estar todo el día trabajando, prácticamente no genera nada para el ayuntamiento. Entonces, al final, ¿qué pierde el ayuntamiento? Mientras que un concejal cobre 1.000 euros y después le garantiza al ayuntamiento entradas por 70.000, pues fíjate qué buen negocio hacemos. ¿Añadir algo? Sí, estamos también trabajando sobre la limpieza de canales. Quiero decir con esto que estamos trabajando en la... Aunque el salado no sea término nuestro, los agricultores son del Coronil y miramos por ello como si estuviera el término nuestro. Y si no, esta semana, la próxima, quiero tener una cita con el delegado de Medio Ambiente a ver si conseguimos que nos deje limpiar ese y el arroyo del Pilar.